Anteriormente en Ghost 1.0. Jefe, la intrusa es Eva 13, una de nuestros agentes. ¿Eva 13? ¡Maldito Jacker! Por eso no me diste una gente. Ghost no sabe que es un Naka. Ella cree que es una persona normal y no tiene ni idea que es un producto de Nakamura. Prefiero enfrentarme a mi origen que vivir para siempre con esta duda. Quiero saber quién soy. No puedo creer que Víctor llegase tan lejos. ¡Me ha secuestrado! Me las va a pagar. Ghost, aquí Jacker. El siguiente paso es encontrar la entrada a la sala de servidores. Debe estar muy cerca. Entendido. Voy para allá. Y ahora, el desenlace. Houston, estoy dentro. Esto está muy oscuro. Veo LEDs por todas partes. Ghost, esos LEDs son de los servidores por los que hemos venido. Acércate a uno y conecta al dispositivo de comunicación. Voy. Que resulta encontrarte aquí. ¿Es eso lo que soy, Víctor? ¿Un cerebro en un tarro de cristal?
no deberías haber venido. Te ordené que lo dejaras. ¡Maldito seas, Víctor! ¡Lo sabías! ¡Tú lo sabías y no me dijiste nada! En vez de contármelo, me usaste como una esclava. ¿Una esclava? Te he liberado de ser una sirvienta de 3 al 4. Te he convertido en un agente y así me lo agradeces, desobedeciéndome. No seré más tu marioneta, Víctor. No trabajaré más para ti. ¡Lo dejo! Es demasiado tarde, Eva 13. Has visto demasiado. No me das otra opción que sacrificarte. ¿Vas a matarme, Víctor? Nakamura ya lo ha intentado. Da igual cuántas veces destruyas mi cuerpo. Volveré a imprimirme una y otra vez. Me subestimas, niña estúpida. El número 17823 significa algo para ti. ¿Qué? Claro que no. Resulta que es el número de serie de tu cerebro, el cual está aquí, en esta habitación. Un cuerpo tan fuerte y poderoso, un fantasma tan libre e intocable, pero un cerebro tan indefenso. ¡No! ¡Por favor! ¡Adiós, Eva 13! ¿Qué? ¿De dónde ha salido ese escudo? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Doctor Musashi! No permitiré que nadie dañe mis cerebros. Aquí el general Yamato. Baje ese escudo. Ahora, doctor Musashi. Es una orden. Esos cerebros están bajo mi responsabilidad. Y usted no es mi superior. Me temo que no puedo hacerlo. Se arrepentirá de esto, viejo loco estúpido. He de irme. Le dejo un regalito para su robot. ¡Bon voyage! Cotter, desactiva ese maldito escudo. Quiero ese cerebro destruido. Ahora mismo, Víctor. Víctor está intentando piratear el escudo. ¿Puedes detenerlo? No, solo puedo retrasarlo. Pero puedo hacer algo mejor. Puedo ocultar su cerebro. Cada cerebro tiene un número de serie. Son como matrículas. Si cambio el número de serie del cerebro de Ghost, nadie sabrá cuál es. Date prisa, ya que tenemos que salvarla. Houston, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Tengo miedo. Ghost, estoy luchando contra los hackers de Víctor para salvarte. Necesito que estés cerca de tu cerebro para recibir señal. Cuanto más tiempo estés alejada de él, menos podré aguantar a Víctor. Alarma general en toda la estación. ¡Destruida la invasora! Alarma nivel 9. Iniciado procedimiento de defensa automática. Thank you.
Thank you.
Ese maldito cerebro, rastreadlo. Adiós, asesino. No quiero volver a ver tu asquerosa cara jamás. Gracias, Jack. Me has salvado la vida. De nada. Ahora ya estamos en paz. Ghost, qué pasada. Estás viva. No sabes cuánto me alegro. Sí, yo tampoco puedo creerlo. Felicidades, tío. Lo has conseguido. Dios, aún me tiemblan las manos. Hey, ¿y ahora qué estás haciendo? Estoy enviando a Free Robots un regalito. Un buen dolor de cabeza para Nakamura. Oh, los vídeos de los cerebros. Oh, se va a liar parda. Y hecho. Tenía razón, Mugger. Ella no era un algoritmo, sino un cerebro humano real. Sí, es una persona muy especial. Dios, debe ser muy duro averiguar que eres un cerebro conectado a una máquina. Pero es una persona al fin y al cabo. Al menos no es algo sintético creado por el hombre. ¿Cómo crees que se sentirá ahora? Pues no estoy seguro. Preguntémosle. Ghost, ahora que todo ha acabado, tenemos algo que preguntarte. Ghost... Ghost, ¿me recibes? ¿Se ha ido? ¿Dónde? ¿Por qué? Ha estado al borde de la muerte y ha descubierto que es un cerebro en un tarro de cristal. A saber dónde se habrá metido. Un nuevo escándalo se alza contra la Corporación Nakamura.
Esta vez, Free Robots denuncia que las nacas no están controladas por inteligencia artificial, sino por cerebros humanos. La prueba que ha detonado todo es un vídeo de una fuente anónima donde se ven millones de cerebros humanos conectados a máquinas. ¿Son las nacas en realidad cerebros humanos? ¿Es el vídeo un montaje? Más información, más noticias, mañana a la misma hora. Gracias por acompañarnos. Estamos sin Blanca, amigo mío. En Nakamura no encontramos nada que copiar ni nada que vender. Tío, nosotros somos frikis. No necesitamos dinero para ser felices. Pues resulta que yo sí necesito dinero para ser feliz. ¿Por qué? Puedes piratear cualquier cosa que necesitemos. ¿Necesitemos? ¿No necesite? Claro, tío. Somos un equipo, ¿no? Claro que sí, amigo mío. Somos el equipo. ¿Pero qué? Así que, un equipo. Venga ya, sin mí solo sois un par de frikis sin pasta que han jugado a demasiados juegos de Kojima. ¡Ghost! ¿Y si nos llamamos Ghost y Frikis? Frikis y Ghost. Ghost y Frikis. Somos dos frikis contra una Ghost. Venga, caballeros, las damas primero.